El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los recientes hechos violentos en Querétaro están relacionados con una disputa entre dos células delictivas, una de ellas con vínculos en Guanajuato. En el ataque, en el bar Cantaritos, dirigido a un hombre identificado como Fernando, fallecieron 10 personas y 11 resultaron heridas. García Harfuch detalló que una persona fue detenida y que se incineró el vehículo usado en el ataque. El secretario se reunirá hoy con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, para coordinar estrategias de seguridad y mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de la investigación.